El Movimiento Nacional Socialista Chileno fue fundado el 5 de abril de 1932, teniendo pronto una gran raigambre popular, con fuerte influencia en las universidades. Llegó a contar con 16.000 miembros, lo cual es una importante cifra para esa época y aún hoy día. Su doctrina respondía a la propia identidad chilena. No era una importación del nacionalsocialismo alemán que tenía su propia estructura partidaria en Chile. Muchos intelectuales se acercaron e incorporaron al movimiento. Cabe destacar a Carlos Keller, que en su libro Una revolución en marcha marca un norte diciendo: el nacionalsocialismo es la única fuerza revolucionaria capaz de derrotar a la dictadura capitalista y de instaurar una democracia popular. En la década del 30, la tremenda crisis mundial sembró el hambre y la desocupación en el pueblo chileno. Hacia 1938, Arturo Alessandri desempeñaba el segundo mandato presidencial signado por la inoperancia absoluta, la ineptitud para resolver los graves problemas sociales y la aplicación sistemática de la más violenta represión hacia los opositores. La persecución, las detenciones y muertes eran una constante de la política. Como ejemplo emblemático de la cruel violencia ejercida por el presidente Alessandri, recordamos la sublevación de campesinos contra la explotación ejercida por latifundistas y mayordomos. Esto sucedió en junio de 1934 en Ranquín, Alto Biobío. La represión causó 100 muertos y ningún efectivo policial fue condenado por esto. El ambiente social y político no era mejor en 1938. Por un lado, el Frente Popular, al que habían adherido socialistas y comunistas, seguían los cánones y directivas emanadas de la izquierda internacional. La derecha, liberal capitalista, pretendía mantenerse en el poder con una democracia de cohecho, es decir, por medio de la compra de votos, a tal punto que el candidato para suceder al presidente Alessandri, señor Gustavo Ross Santa Marina, apodado el economista del hambre y el último pirata del Pacífico, dio por terminada su campaña con mucha antelación debido a que ya tenía suficiente cantidad de votos comprados. Ante tal corrupción política y caos social, se produce la asonada de septiembre de 1938, el putsch de los nacionalsocialistas con el consentimiento del general Carlos Ibáñez del Campo y el apoyo de oficiales del ejército. Poco antes de los hechos del 5 de septiembre de 1938, el general Ibáñez habló ante una impresionante concentración de 10.000 miembros del movimiento. Pero en la mañana de aquel fatídico día, Ibáñez se entregaba en la escuela de caballería. La oficialidad comprometida desistía de la acción y los militantes del movimiento que habían ocupado la universidad y el edificio del Seguro Obrero Carlos Pizarro Cárdenas, 82 años, jubilado. ¿Cómo empezó a militar usted en el nacionalsocialismo? Yo
ahí hice mi servicio militar el año 35. Y de ahí salí del regimiento y me fui derecho al cuartel. Y me hice militante de él, porque mi padrastro, ¿no?, y mi mamá pertenecían al movimiento. Sí. Pero fui porque el hecho de salir del regimiento, el hecho de ser nacionalista, era la única parte donde podía llegar. Y sobre todo, era militarizado. Tenían un régimen parecido al ejército. Claro. Usaban uniformes. Uniforme, eran mandados por... teníamos grado. ¿Y usted, en qué rama del partido militó? En la TNA, Tropa Nazista de Asalto. Tenía un uniforme... ¿Y cómo se distinguían acá? Usted que sé que tenía unas insignias de color. Una T y una A, parece que era. Una T y una A. ¿Y tenía alguna insignia de color? ¿Algún color era? Azul. ¿Y usted vivía en Santiago o vivía en Valparaíso? En Valparaíso. Yo hice mi servicio militar en el Coracero, en Viña. De ahí nos fuimos, toda la escuadra que está en el regimiento, lo fuimos al cuartel de... a Salvador Donoso. ¿En Valparaíso? Sí. ¿Y se podría decir que estaba... ahora los jóvenes tienen otras modas, pero que la cosa de la política era algo muy importante para los jóvenes de su edad, en su época, y eran más comprometidos? ¿Qué sensación tiene usted? Porque eran más amor a la patria, más nacionalistas. Éramos... no le gustaba la política. ¿Era una alternativa frente al resto de los partidos políticos? Estaba el Frente Popular y nosotros éramos contrarios al Frente Popular. La mayor parte de nosotros. Todo lo que hablábamos de patria, no sabíamos nada de no queríamos nada con los comunistas. Le teníamos mala visión, no lo queríamos. Por eso que la única parte, y en el regimiento no habían encontrado que lo más peligroso eran los comunistas. El comunismo está en su apogeo con la cuestión del Frente Popular. ¿Ustedes usaban uniforme en determinadas ocasiones o siempre? En determinadas ocasiones usábamos uniforme, porque para ir a los cerros después íbamos, era complicado. ¿Y usted estuvo en alguna pelea grande o no? Yo estuve fue en junio, el 13 de junio. En abril estuve en una pelea en la calle Esmeralda, y que me tajearon aquí la mano. Salimos como 20 o 30 heridos, nazistas heridos. Porque lo difícil era que nosotros peleábamos con cinturón o con luma. Y los otros pelean con cuchilla. Así que fácilmente podían pegarle un mazo a uno y él nos liquidaba con un tajo. ¿Eso pasó ese día? ¿Murió gente o no? No, ese día no. El 13 de junio murió gente. Murieron tres camaradas nuestros. ¿Y usted también estaba ahí? También estaba ahí. Y tuve la suerte de que tomarle una cuchilla con la que mataron a Muñoz,
que la hoja de la cuchilla la tenía aquí yo, de aquí abajo era el mango, y la hoja me salía aquí, arriba del hombro. ¿Como un machete? Era una cuchilla que para enterrarla la enterraba con dos manos, a dos manos, y enseguida le pegaron el corte. Por eso que cuando le llamo al mercurio, lo llevamos con las manos puestas aquí y las chipas se le iban cayendo, ¿no? Los intestinos. Muñoz era este. De Muñoz. ¿Cuántos años tenía Muñoz? Era joven como usted, debía tener 20 sí. años. Sí, yo creo que ha tenido sus 20, 25 años, una cosa así. ¿Murieron tres personas ese día? Sí, Riquelme, Carreño y Muñoz. Y tuvimos un montón de heridos. ¿Usted fue preso? ¿Había ido preso? ¿Habían detenido alguna vez antes o no? No. ¿Nunca? Nunca. Porque parece que los torturaban bastante en investigaciones. Hubo una campaña general ahí en aquel tiempo que tuve, me llevaron preso como 10 o 12 veces en la noche. ¿10 o 12 veces? En el Cerro Barón. Porque cada vez que iba, salía con pintura a pintar. Y no hubo Paco de turno que no me llevó preso. Porque me pilló. Mm. Y yo le pedía a los Pacos que me soltaran o que me guardaran en el tarrito de pintura. Y lo dejaba yo en la iglesia de San Francisco, en el Barón. Ahí queda como una cuadra de la comisaría. Así que cuando salieron volví a pescar tarrito y partía. ¿Y ustedes estaban preparados para la pelea? ¿Tenían algún tipo de entrenamiento? ¿Se entrenaban en el cuartel? ¿Ustedes estaban en el cuartel en Valparaíso? Claro. Más que nada. ¿Se entrenaban? En el subterráneo. ¿En el subterráneo? Sí. Y también en el tercer y cuarto piso no se entrenaba. ¿Y tenían con el cinturón? Con cinturón. El cinturón tenía una hebilla grande. Y esa hebilla nosotros la arreglábamos para cosas que al pegar pudiera cortar. ¿Era un lindo? ¿Usted lo tiene el cinturón ese, no? ¿Y un rayo? ¿Tenía un rayo, exacto. ¿Era de bronce? De bronce. ¿Usted desfiló el 4 de septiembre? El 4 de septiembre sí. Salimos aquí del parque. ¿Llegaron desde Mapocho hasta Plaza Italia o no? ¿Del parque Cousiño salieron? Salimos al parque Cousiño y llegamos hasta Plaza Italia, pero no alcancé a llegar a la Plaza Italia ya. Salí antes de ahí. ¿Hubo pelea también en esa, los provocados? Bueno, ahí cuando peleó el Cabello que tuvieron un encontrón con unos socialistas y le pegó un par de balas a uno, creo. ¿Se lo llevaron detenido? ¿Me puede contar eso? No, en realidad no le puedo contar porque él, yo lo encontré y supe todo eso en la cárcel. Ah, ya. Porque cuando a mí me dejaron libre de plática en la cárcel, entonces yo salí un rato al patio y ahí vinieron varios compañeros míos y me pescaron y me llevaron a una pieza en la cárcel. Entonces eran nazistas que estaban presos por el 21 de mayo y por otras peleas más que hayan habido. Y eso me contaron a mí de lo que le había pasado con Cabello. Pero ellos no sabían lo que, como ellos no sabían lo que había pasado en el seguro, y yo tuve que contarles lo que había pasado en el seguro, porque ellos estaban presos de antes. Cabello estaba en la marcha y lo llevaron preso y él tenía que actuar en el seguro y tenía una lista. Una lista. Y le
Y según me contó él, que la lista se la había comido. Y la había dado hasta diarrea. Bien. Usted desfiló el 4 de septiembre. ¿Y usted estaba alojando en la casa de sus papás, o no? ¿Dónde estaba alojando? En la casa de mi papá, en la calle Matucana. ¿Y ya supo que al otro día tenía que tomar el seguro, o no? Claro. Ahí yo supe que tenía que tomar que tomar el seguro no. Supe que tenía que encontrarme a una hora determinada y en tal parte. O sea, en la calle Bandera, creo que era, donde había un, a frente de un teatro. O sea, donde vivía Juay. Ya. Tenía la pensión ahí. Juay, Falcón y Marabolí, creo que era el otro que tenía. Tenían la pensión ahí. Y fui al cuartel, al día siguiente fui al cuartel y allá me llevaron, porque yo no conocía a Santiago. Me llevaron a la calle esa, a la residencial. Y de ahí después llegó Oscar Jiménez. ¿Ya? Oscar Jiménez Pinochet. Sí. Y le dijo a Juay lo que nosotros teníamos que hacer, apoderarnos del seguro. A las 12:25. Esa era la hora, a las 12:25. 12:25. Así que... ¿Por qué era esa hora? ¿Salía la gente a almorzar? ¿Había menos gente? Porque había menos gente, porque cerraban y los empleados seguían. Y cerraban las puertas. Porque trabajaban doble jornada. Entonces nosotros... ¿A usted le dieron un arma? ¿Usted estaba armado? Yo ya un revólver. ¿Un revólver suyo? Mío, propio. Y varios camaradas míos ya entraron. Lo que yo vi fueron dos pistolas ametralladoras que nos dejaron. ¿Qué teníamos? Que le habían dado los militares, teóricamente, ¿o no? Según dicen que fue así, pues. Y yo creo que puede ser así. Y con eso... ¿Todos tenían armas? ¿No había nadie que no tuviera un arma? No, habían algunos que no llevaban nada. Pero llevaban las bombas, o sea, la cañería, una cañería que llevaban pólvora, mecha, la encendíamos y las dejábamos caer nosotros. Por la escalera. ¿Ustedes habían tenido algún tipo de... ¿Usted sabía antes, un mes antes, dos meses antes, que iba a pasar algo o no? De que iba a pasar algo, sabía yo, supe como unos 20 días antes. Es decir, nada más, unos 20 días. Lo que no sabíamos era la fecha. A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que había, supongamos, 14.000 militantes o 10.000 militantes, no sé cuántos había muchos. Pero se eligió a 60 elegidos por muchos motivos. Se eligieron las personas que más confianza. O sea, los que sabían que peleaban. Que eran más convencidos, más... hasta cierto punto más valientes. Que se habían encontrado en varias mochas y que habían dado señas de que eran, que podían ir a alguna pelea. ¿Qué se siente? ¿Tenían miedo en ese momento o no? No. Nada. Nada, absolutamente nada. Todo lo contrario. Pantomineamos y jugábamos entre, como éramos todos jóvenes, nos entreteníamos ahí conversando y echando los tallas. Mucho llegar ahora. ¿Y después lo único que pensábamos, ¿cuánto iríamos a quedar? ¿Había una sensación de muerte? ¿O no? Claro. ¿Cuánto iríamos hasta cierto punto más valiente? ¿Usted le contó a alguien cuando lo eligieron o no lo sabía nadie? Sí, no, yo busqué a personas. Porque Juan me dijo que viera de los
de lo que le decía un momento antes, yo que peleaban. Y yo le fui indicando a algunos de los que conocía que peleaban. Entonces a eso lo cité yo mismo. ¿Y a quién le tocó citar, te acuerdas? No me acuerdo de eso mejor porque. Es algo que es delicado, ¿no? Claro, están los familiares, están todos. Y pensate que, ¿cómo sea que Juárez cuando murió, es decir, cuando murió Gamayer tenía una bala y le había entrado aquí? Los parientes de ellos me comentaron de que cuando lo sacaron tenía 22 balas. Así que quiere decir de que después que lo dejamos nosotros en el suelo ahí, le siguieron disparando. Don Carlos, ¿había muchos amigos suyos en ese grupo o no? ¿O eran sí, compañeros? ¿Solamente compañeros? Habían varios amigos míos. Porque eran de la misma comuna mía. Está Chea, Renato Chea. Está Murillo. Está Rivero. Estaba Pedro Mollea. Y algunos más que no me recuerdo en este momento. ¿Estaban preparados? ¿Habían llevado comida? ¿O tenían tareas distribuidas? Cuénteme un poco de eso. ¿Y qué tarea le tocó a usted? Comida no llevábamos. Porque sabíamos que arriba había un pequeño casino. Pero íbamos distribuidos los que iban a tapear la escalera. Los que se iban a llevar los rehenes se rían. Porque los empleados los llevamos al 11 piso. Para evitar que le fuera a tocar alguna ala. Igualmente, nosotros habíamos echado municiones adentro. Teníamos municiones y también eso. Y a otro destinado a buscar las municiones para llevarlas hacia arriba. ¿Ustedes andaban con unos bolsos, con algo, o solamente con chaquetas? Las chaquetas nomás, los cualquiera nomás. Pero otros iban con la misión de instalar la red a la radio. ¿Y a usted qué tarea le tocó? Yo distribuía órdenes a los distintos pisos. Me recuerdo que para pasar de un piso a otro tenía que arrastrarme, porque las ventanas que dan hacia la escala, todas llegaban balas. Sí, tiene unos vitrales. ¿Tenía unos vitrones en esa época? Exacto. Azules con blanco, celeste con blanco. Sí. Y teníamos que arrastrarlo. Ya ordené a la radio que está en el 11 piso. En el 11 piso también tenían los, ¿cómo son los rehenes? Digo, ¿quién estaba con la radio exactamente? ¿Quién la manejaba la radio? Hernández estaba de ayudante ahí. Hernández, el otro sobreviviente que había. Que era mi compadre. Son las 12:30, entraron, están en el... ¿Tomaron desde qué piso en adelante? Porque ustedes, ¿qué hicieron con los ascensores? ¿Cómo...? Los pararon. Parábamos los enchufábamos, como decíamos nosotros, y llegamos hasta el sexto piso, ahí nos paramos y empezamos a tapear la escala.
Ahí nos recordamos de que en el cuarto piso se nos habían quedado un cajón con municiones. Así que principiamos a disparar, hasta que bajaron los carabineros, y los fuimos, los pescamos y los llevamos para arriba. Los carabineros no eran capaces de tomarlo a nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Y tanto así que cuando largamos alguna bomba para abajo, le gritamos, guarda abajo, le gritamos. Y desaparecían todos. Que el afán nuestro no era herir a carabineros. El afán nuestro era mantenernos en el seguro. Hasta que llegaran las tropas del ejército. Llegaron. Apuntaron contra la moneda, se pararon afuera. Después entraron unos oficiales adentro y salieron y vimos que partían los soldados y colocaban ametralladoras contra nosotros. ¿Nosotros vieron todo eso y se dieron cuenta que estaban siendo traicionados, no? Esa palabra. Ya nos habían traicionado ya, porque nos traicionaron desde el momento que Ibáñez se entregó. Pero nosotros no sabíamos eso. Desde el momento que Ibáñez se entregó en la escuela de infantería en San Bernardo, ya estábamos. Porque toda la oficialidad que estaba comprometida, no iba a ir a un golpe cuando sabían que el jefe que los mandaba a ellos estaba preso. ¿Ustedes recibían órdenes por radio? Por radio. ¿Hablaba don Jorge González o no? ¿Quién hablaba? No era Jorge González que hablaba. Era Pedro del Campo. Él era el especialista que había en radio. ¿Y ustedes tenían algún especialista en radio que era el que la manejaba, o no? Es que la manejaba tiene que haber sido especialista, porque ¿cómo lo manejaba? Oiga, y usted no había estado en el seguro obrero antes, pero había alguien que sí que había estado, o no, que lo había recorrido. Claro, había gente que sabía todo, los movimientos adentro. Pero no así, nosotros que éramos porteños no sabíamos nada. ¿Y había... Pero era igual, no, porque... Total, era subirse un piso a otro nomás. Ya. ¿Y había algún empleado que usted cree que los haya ayudado o no? ¿Cómo? ¿Algún empleado los habrá ayudado en eso o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque para guardar nosotros en los armarios algunas cosas que ya se hayan llevado antes. Ya. O sea, habían entrado antes y habían dejado municiones antes, y armas antes. ¿Cuándo muere Gallmayer? ¿A qué hora? ¿Te recuerda, mamá? Como a las 2:30. Se asomó a una ventana que era para el lado de donde estaba la caja de ahorro antes. O sea, para el lado donde estaba el correo que hay ahora. O sea, por dentro, o sea... Sí. No a los fondos, digamos, no hacia la intendencia ni hacia la moneda, sino... No, hacia el fondo. Pero parece que a él, como habían tanta gente en contra, lo vieron asomarse una vez y se quedó, según saco por conclusión, se quedó fulano con la carabina lista para disparar. Se volvió a asomarse otra vez, porque le llegó justo aquí, en la frente. Ahí fue donde nosotros dijimos, cayó uno. ¿Quién iba a ser el siguiente? Todos se enteraron que había caído Gallmayer, se cayó la voz inmediatamente. Todo. ¿Y eso les dio más ánimo? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué sintieron? Seguir peleándonos. Aguantarlo hasta que llegara el ejército. Si nosotros estábamos seguros que el ejército iba a llegar.
Y cuando llegó el ejército... Gritamos todos, alborozados adentro. Porque creíamos que venían a favor nuestro. Y después supimos de que, por la actitud de ellos, de que estaban en contra. No... Esperamos siempre hasta que nos mandaron los... Llegaron los universitarios. ¿Los universitarios llegaron después que el ejército? Después que el ejército. ¿Ustedes los vieron pasar para un lado, para otro? No, eso no lo vimos nosotros. Nada más que cuando llegó el gringo Yuri Herría y nos dijo que Carabineros daba su palabra de que nos llevarían presos, que nos juzgarían y que nos rindiéramos. Y nos daban una hora para rendirnos. ¿A qué hora fue eso más o menos, se acuerda? Como a 3:30, 4, cerca de las 3:30, 4, por lo menos, por ahí. Nosotros dijimos que no. Porque aún teníamos esperanza de que algo sucediera. Después se fue el gringo y llegó... ¿Yuri bajó o se quedó con ustedes? No, bajó. Y se quedó con... y bajó el gringo y subió después Cuella. Y Cuella nos dijo que nos rindiéramos porque si no los carabineros iban a matar a un montón de gente que habían metido a las filas y que no pertenecía al movimiento. Eso es verdad, metieron gente que no era... Según lo que nos dijo Cuella a nosotros, que lo hiciéramos por él, por esa gente, no por los nazistas, sino que por la gente que habían metido a las filas. ¿Cómo eran esas discusiones de parlamentar? ¿Sí? ¿Las tenía White o las tenían todos detenidos? No. Esa la tenía White. Y siempre hayan estado Magasi o algún otro ahí con ellos. ¿Cuál de los Magasi? ¿Los dos? O... No, uno solo, no. Marco. ¿Marco que... o Jorge? ¿Cuál de los... Marco era. El más grande. Mm. El médico. Y ellos tomaron la decisión y nosotros la acatamos. Y nosotros éramos disciplinados. Sabíamos que... Si todos mandábamos, lo íbamos a las pailas. ¿Y Cuello los convence? Cuello nos convenció. Pero nos convenció de ella eso, de que la, iban a matar la gente que habían metido de las filas y que no era nuestro. Y también nos dijo de que si nosotros no los rendíamos, iban a matar todos los universitarios. Los que habían salido de la universidad. En vista de eso, se acordó la rendición. ¿Los universitarios en qué piso estaban? ¿A dónde los habían dejado ellos? En el quinto piso. ¿Y ustedes estaban en el sexto? ¿O en el séptimo? En el octavo estábamos ya. ¿Los iban subiendo más? ¿Los iban arrinconando más cada vez o no? No. Los carabineros subían hasta el sexto piso. Y... Nosotros subimos al octavo. Y ahí nos quedamos. En el octavo piso. Hasta que acordamos rendirlo. Cuando los rendimos, entonces dejamos las armas arriba. Y Juay, es decir, ordenó que nos bajáramos. Me recuerdo que yo le dije a Vargas, sobreviviente que está en Valparaíso, que estaba. Llevémoslo el cadáver de Gammayer, porque si no a nosotros lo van a llevar preso y Gammayer quizás a lo mejor hasta lo dejan aquí.
Y por eso lo pescamos al caray, lo llevamos y lo bajamos a sexto piso. Lo pasamos por arriba de la barricada. Mira, apenas habíamos llegado a sexto piso, los pescaron los carabineros, los tiraron al lado, los registraron. Parece que teníamos armamento o no. Y nos arrinconaron al lado de la muralla. Al lado de la muralla del ascensor. Que es muy pequeño ahí, es muy pequeño. Había dos ascensores en esa época, ahora hay dos ascensores. Dos ascensores allá. Ahí, a medida que iban bajando, de arriba los nazistas, había un fulano que estaba ahí, que era empleado del seguro, y decía, este empleado, este no. Entonces el empleado lo metían adentro de una oficina, y al nazista lo metían a la escala. A Cuello lo mataron inmediatamente que bajó de parlamentar, o sea, él bajó, y ustedes escucharon algún disparo o no escucharon nada. No, nosotros, habían disparos, pero no podíamos pasar de un piso a otro. Disparo, era una sonajera tremenda la que se sentía. Así que, francamente, nosotros no sabíamos si estaban matando dentro del seguro o estaban matando afuera, o estaban disparando desde afuera. Ya. Pero Cuello lo convence y baja él a avisar que ustedes van a bajar. Claro. Y ahí lo matan a Cuello, según yo he leído, no sé. Sí, así yo leí ahora último también lo mismo, que lo hayan matado... Inmediatamente que avisó que... Sí. Yo recuerdo que cuando bajé, estaba lleno de carabineros la escala. Entonces a los nazistas lo iban tirando en la escala, y como la escala es redonda, así como caracol, iban tirando hacia abajo. Es decir, parados quedaban todos, pero después que habían... A mí me tocó, carabinero estaba aquí y yo venía enseguida. Después todos los demás. Al lado mío había un señor que decía, yo soy empleado del seguro, decía. Un señor que se llamaba Cabello. Y... Recuerdo que uno de los oficiales se dio vuelta y levantó un cachazo en la cabeza y le partió la cabeza. Un civil que está arriba. ¿Había civiles con los cachazos? Uno. ¿Drogué? Ese se dio vuelta y le disparó un balazo al estómago. Cayó. Abajo en la escala... Al dar la vuelta había otro civil, Osa, que también decía que él era empleado seguro. Osa Monkever. También lo mataron. A mí pasó un oficial y me preguntó, ¿y tú? ¿Qué haces? ¿Y tú? A ver, pues. ¿Y tú? ¿Qué hace? ¿Soy empleado? No, le dije. Soy de los que echaron al seguro. Entonces sí, se dio vuelta y me puso la pistola en el estómago y disparó. Pero le salió el puro gatillazo. Había disparado tanto ya, que no se dio cuenta que se le había descargado el arma. ¿Los iban matando así, uno al lado del otro? ¿Uno iba esperando que llegaran a él o no? ¿Cómo fue? El que hablaba lo mataban. Pero una vez que estábamos abajo, estábamos desarmados. Una vez que lo habían registrado y que se habían dado cuenta que no teníamos nada, lo arrinconaban. Y el que hablaba, el que decía cualquier cosa, se daba vuelta a cualquiera de ellos y le disparaba. Por eso cuando yo dije que no era nada, que era de los que había entrado, el oficial que me dijo a mí eso, que me preguntó, se dio vuelta y dijo, este también es de los mismos, dijo. Y ahí cuando
El señor me disparó. Le salió el gatillazo. De ahí ya... Yo quedé parado, ¿no? Si, ¿qué más hay que hacer? Si hayan... La escala... Abajo en la escala, al otro lado allá, habían carabineros que estaban con las trompetas apuntándolo a nosotros. Y de acá a este otro lado habían carabineros que estaban apuntando a este otro lado. Yo le debo la vida, es decir, que no me dispararon a mí. Creo que se debió a que, como carabineros estaba aquí, al lado mío casi, los que estaban ahí pensaron, a este lo vamos a dejar hecho astilla. Así dispararon hacia el fondo, hacia el grupo que estaba más, los que estaban más al fondo. Y los de allá, de abajo, dispararon hacia el mismo grupo. No me dispararon a mí, porque tuvieron miedo de que rebotara alguna bala y le llegara a alguno de los carabineros que está ahí. Usted tenía a su lado a este civil que mataron y al otro lado recuerda quién tenía, ¿no? Al otro lado nadie, el carabinero. Ah, el carabinero mismo. Claro. No había ninguno, o sea, usted terminaba y llevaba los Terminaba yo la... Ya. ¿Y ahí y cuándo empezaron a disparar y matar a todos? ¿Alguien dio una orden? Sí. Ahí subió un oficial de... Un oficial y dijo... Ya, niño, acabemos con esto, dijo. Terminemos con esto. Y se sintió un solo... Guaragazo nomás, o sea, balas, detonaciones. En una caja, en un pedazo tan chico como ese, retumbó todo. Yo caí al suelo, porque creí que estaba herido. No fue una cosa premeditada, sino que ante el tremendo estruendo que hubo, que deben haber unos 40 fusiles disparando ahí, caí al suelo y después que estaba en el suelo, los minutitos después me di cuenta que no tenía nada. Pero encima mío cayeron más. ¿Todos heridos? ¿Algunos murieron inmediatamente, otros no? Algunos sí, murieron inmediatamente, otros no, otros se quejaban y se callaban solo hasta que venía el ronquido, se iba apagando hasta que se terminaba. Y después, cuando el carabinero disparaba, porque vinieron los repasos. La gente que gritaba, ¿qué pasó en ese momento? El momento de los disparos, la gente gritó. Sí, gritaban. Y decían Villa Ibáñez. Y disparas, Pacos, chus. Y largaban los cuadros en contra de los Pacos. ¿Se abrían? Y algunos que estaban tan heridos que se abrían la camiseta y le gritaban, los Pacos disparan aquí, decían. Y le dispararon. Pero los oficiales gritaban también. Gritaban y decían, maten, maten. Y le echaban su garabato a los carabineros. Que no vayan, weón, que hay 40 carabineros muertos afuera. O sea, asusaban a la tropa que disparara. Después vinieron los repasos, se subían arriba de los... Andaban arriba los cadáveres. Los daban vueltas si tenían dudas de alguno y se subían arriba del estómago y se balanceaban arriba. Y el que se quejaba, le disparaban. Después llegó la orden de que no dispararan más. Así que para el otro repaso, con los sables, los pulsaban.
Ahí es cuando me sacaron los pantalones, a la altura de las rodillas, me atravesaron los pantalones, pero no me sacaron las carnes. ¿Usted estaba tapado por algún otro...? Tenía tres cuerpos en el... en las piernas. Y uno, el pelo molía, la cabeza de él me quedaba en toda la cabeza mía. Y a ese parece que la hayan machacado la cabeza, porque toda la sangre de él iba cayéndome a mí. Así que los pacos me miraban lleno de sangre, decían, este ya está liquidado ya. ¿Usted estaba en la escalera? En el costado de los ascensores. Yo en aquel tiempo era muy delgado. Así que para subirse arriba de mí, para balancearse los pacos, me colocaban un pie aquí en los brazos, en el hombro, en la espalda, no sé. Pero el otro pie tenía que ponerlo en otro cuerpo. Se podía aguantar, ¿eh? Claro. Y cuando salí, yo tenía toda esta parte de aquí colgando, donde me mordía. Para no quejarme ni decir nada. Porque sabía que me iban a matar. Ahí uno ya sabe que lo van a matar. Que la bala va a llegar de arriba, de abajo, de cualquier parte, pero uno sabe que lo van a matar. Y lo curioso es que se pierde el mío. Uno no siente nada, nada de mío. Lo único que usted sabe es que lo van a matar nomás. Que después, cuando yo pude hablar, hablé con Hernández y con Vargas, sobre todo con Vargas, tenía este, ve, voy a mostrarle la pierna, el taco de esta pierna lo tenía metido aquí en las carnes. Y los dos cuerpos que tenía, o tres cuerpos que tenía encima de las piernas aquí, hacían peso. Entonces el taco se fue metiendo entre medio de la carne aquí. Y te iba llegando al hueso. Era un dolor tan grande que yo le dije a Vargas, me voy a parar, le dije. Entonces, ¿estaba cerca suyo? Al lado mío estaban casi cabeza con cabeza. ¿Ustedes se hablaban? Hablábamos nosotros. ¿En voz? En susurro nomás. Y más, un poquito más lejos estaba Hernández. Y ahí mismo en el descanso habíamos tres vivos. ¿Por el lugar en que estaban? Eso lo sé, claro. Por estar al lado de los carabineros. Exacto. No, y después que quedamos vivos, podíamos hablar, era porque carabineros entraban a la pieza, a una pieza que había una oficina. Y cuando entraban, Hernando nos decía, ya ahora no sé, decía. Entonces yo ahí me pude estirar las piernas y estirarle, sacarme el taco del zapato que tenía metido en la pierna mía. Y tratar de arreglarme un poco. Pero los carabineros quisieron después de registrarnos. Nos sacaban los cigarros, todo lo que fuera de algún valor, lo sacaban. O sea, nos robaron, nos pachaquearon. Y a todos les pasó lo mismo, que tenían relojes, les sacaron relojes. Los oficiales, cuando subían, le pidieron a carabineros que los espaciaran los cadáveres, que no se veían todos juntos ahí. Cosa que creían así de que habían muerto peleando. Tal como decían, como que nosotros de arriba los habíamos matado a los,
a sus compañeros. Claro. Por eso algunos los pescaban, los tiraban a la escalera guardabajo. Pero ellos nunca pensaron que podían quedar vivos. Porque recuerdo que en la noche, como a las 10:30... Ustedes vieron oscurecer, todo. Es decir, yo no perdí nunca el conocimiento. Porque como no tenía ninguna herida... Facundo y Hernández, sí, de repente se despertaron. Sí. Yo sentía el diario La Nación cuando daba la hora. O sea, pero según dicen, cuando uno está en un apuro así tan grande, la hora se le hace muy larga. Pero a mí me sucedía lo contrario. Yo sentía que daban las 5 y al momentito después daban las 5:30, daban las 6, daban las 6:30, todo rápido. Y en todo esto yo pensaba, bueno, van a venir. Hernández había hablado con los carabineros. Como se quejaba, los carabineros dijeron, supieron que estaba vivo. Entonces Hernández le dijo, no me maten, le dijo que yo tengo un hermano también en Valparaíso que es carabinero. ¿Y la verdad? Sí. Entonces le dijeron, mira cabro, quédate, hazte el muerto, le dijeron, voy a hacer que cuando venga el doctor te pueda salvar, me dijeron. Porque ellos pensaban de que iban allá los médicos después. Y ahí podían quedar algunos vivos, lo podían salvar. Y de eso yo pensaba, el pensamiento mío decía, si los carabineros me llevan a la morgue, yo sabía que los muertos se ponían tiesos. Y yo pensaba, ¿y cómo diablo me voy a poner tieso si yo estoy vivo? Si me llevan, me pescan de los pies, yo me voy a doblar. Querían se dar cuenta de que yo estoy vivo. Y esa era la gran incógnita y gran pensamiento mío, que lo tuve durante horas ahí. Después, Hernández me sirvió cuando me doblé las piernas, o sea, me pude estirar. Y después, como a las 10:30 de la noche, 10:30, 11, sentí yo un ruido de pasos. ¿Los primeros pasos que escuchabas? Claro. No, yo había escuchado muchos pasos, pero todos eran con espolines. Porque en aquel tiempo los carabineros eran de caballería. Entonces todos llevaban espolines. Pero escuché también unas voces. Querían de abajo y uno decía, pero esto es un salvajismo, le decía. Entonces otra voz le contestó, el furor de la lucha, le dijo. Y las voces iban acercándose. Los pasos yo los sentía que iban más cerca, subiendo la escala. Y de repente una voz salió, miren, le dijo, parece que se movía una rodilla ahí, le dijo. Y era Hernández que se había movido. O sea, como estaba herido, de repente seguramente le hirieron los dolores y sin darse cuenta se movió. Entonces una de las voces le dijo, miren, le dijo, se movió una rodilla ahí. Entonces sentí que la otra voz le dijo, por lo menos le dijo, si hubiera uno vivo para poderlo salvar. Entonces yo me enderecé
hice un lado el cuerpo que tenía encima y le dije, yo te digo, Señor, le dije. ¿Y era Raúl? Según, era Raúl Lamadrián. Según él me dijo, ahijado me dijo, después, cuando usted se paró, me dijo, yo casi me voy de espalda, me dijo, por la escala abajo. O sea, la impresión que le causó. Y en el momento que me paré yo, se enderezó Vargas y se enderezó Hernández. Los pacos se volvieron locos ahí. Habían que hacerse los tres pacos que cuidaban la escala. Porque en cada piso habían carabineros. Y empezaron a preparar las carabinas y los apuntaron. Entonces Raúl se puso por delante y le dijo, no, aquí no matan más gente, delante de mí no matan a nadie más. Entonces Carabineros le dijo, tenemos orden de que no sale nadie en vivo seguro. Le dijo. Sí, pero delante mío no matan más. Le dijo, yo voy a hablar con su excelencia, dijo, para poderlo salvar. Y tiró ahí hacia abajo. ¿Estaba solo Raúl Marín o no? Con Darío Sañato Cabero. Ahí le pesqué el pantalón a Darío Sañato y le dije yo, usted se queda con nosotros, le dije, porque si no, cuando usted llegue, nosotros vamos a estar muertos ya. Buena idea, dijo Anacea, y te quedas tú aquí, le dije yo, voy a hablar con... Y fue a hablar con su excelencia. Pero según decían de que no había encontrado a su excelencia, no habló con él, sino que haya sido Jorge Alessandri que le dijo que nos salvara. Y él fue allá y le dijo que hay orden su excelencia y que los presos, es decir, el que está ileso a investigaciones. Y los que están heridos a la asistencia. Los oficiales que llegaron arriba del edificio, al sexto piso donde estábamos nosotros, llegaron echando puteadas a todo y preguntando quién estaba de turno ahí que nos haya dado cuenta que nosotros estábamos vivos. Porque para ellos, el hecho que hubieran algunos vivos eran testigos muy, muy grandes para ellos, ya les hacía toda la maraña que tenían pensar, las mentiras que pensaban decir. Y que dijeron que nosotros habíamos muerto a los universitarios y que habíamos peleado entre nosotros mismos y nos habíamos matado. De ahí nos sacaron y nos llevaron, a los tres los llevaron a las investigaciones. Pero cuando estaban en investigaciones me dejaron a mí solo ahí y a Hernández y ahora los llevaron a la asistencia. ¿Vargas en dónde? ¿Usted recuerda dónde estaban heridos Vargas y Hernández? Vargas parece que tenía en una pierna aquí tenía metida una bala. Y Hernández... ¿A Facundo usted lo conocía de Valparaíso o no? Sí, a Facundo lo conocía de Valparaíso allá. Y Hernández tenía como tres balas, parece que tenía metida. Después que estaban en investigaciones, llegó Monte. Porque Monte salió después que nosotros, te aseguro. ¿Montes era del grupo de la universidad? De la universidad, el único que quedó de la universidad. Recuerdo que en investigaciones me llevaron a un calabozo y yo me tendí ahí en el suelo y cuando de repente sentía que me movían, despertaba y encontraba una pistola que me estaba apuntando a la cabeza. Me dijeron que a las 3 de la mañana había orden de liquidarme. Entonces se jugaron al cacho
¿A quién le iba a tocar matarme? ¿Dónde quedaban investigaciones? ¿Lo llevaron caminando investigaciones? ¿Lo metieron en un auto? ¿Lo llevaron a investigaciones? ¿Cómo fue? ¿Se acuerda? En un auto parece que lo llevaron. Lo llevaron a los tres. Recuerdo que ganó, cuando me jugaron al cacho, ahí quien me iba a matar y no llegaba a orden a las 3 de la mañana. Ganó uno. Y me dijo, lo siento cabrón, me dijo, pero me tocó a mí, me dijo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues le dije yo. Lo único que le pido es que no le diga nunca a mi mamá de que me mataron aquí en investigaciones, le dije, porque los va a maldecir todos los días de su vida. Después, como son las 3, llegó otro agente, me tomó y me llevó a la guardia para que me pasaran al libro, porque no me habían pasado el libro. Entonces en el camino me dijo la gente, me dijo, estás salvado cabrón, me dijo, porque investigaciones ahora tienen que responder por ti, me dijo. Están en el libro. Claro, porque estaba en el libro. Aquí no, ya no te podemos hacer nada, me dije, porque investigación tiene que responder por ti, tiene que decir dónde te llevaron. Me pasaron al libro porque cuando la primera vez me habían preguntado el nombre mío, no es. Y aún así me pusieron mal el nombre, me pusieron Carlos Pizarro Contreras, me pusieron. En un pedazo de papel. Cuando me llevaron a pasar al libro, rompieron los papeles y colocaron al libro el nombre mío. Me preguntaron los datos, dónde vivía, con quién estaba, todo. Me llevaron a investigaciones, de ahí después me llevaron a la cárcel. Tuve 23 días incomunicado y cuando me llevó el fiscal Bandera me dijo, ¿y dónde estabas tú? Me dijo. En la cárcel, le dije. Que nosotros no sabíamos que tú estabas preso. No figura en ninguna parte como que estás preso. Y ahí me preguntó que le contara lo del seguro, lo que había pasado. Le conté. Y me dijo, si alguna vez, me dijo, cuando estés en la cárcel, te dejan la puerta abierta y te dice que te arranque, no te puedes donde está, me dijo. No arranques, me dijo, porque te van a matar, me dijo. Porque eres un testigo muy, muy importante como para... Porque estuviste ahí mismo en la masacre, me dijo. ¿En la cárcel usted estuvo con Jorge González, lo vio o no? No, en la cárcel no estuve con él. De ahí me llevaron a la penitenciaría. Allá estuve con Jorge González. Pero cuando yo llegué a la penitenciaría habían como 200 presos. Nazistas. Y oficiales más que nada. En retiro. Estaba Clavel y Caupolicán. Claro. Estaba Clavel allá, Caupolicán, Garín, un montón de gente. Pero poco a poco fueron saliendo. ¿Garín era militar? Sí. Y al final quedamos 8, ¿no? Jorge González, Jiménez, Pedro del Campo, Berrío, González, yo y los heridos Montes, Vargas y... Esos estaban en la asistencia. Llegaron cuando ya íbamos a salir,
Llegaron en diciembre a la penitenciaría. Pero ahí, cuando estaba en la cárcel, me sucedió, en la cárcel me sucedió algo extraordinario, digamos, porque a mí me tenían incomunicado. Y un día uno de los generales me dijo, me habló por primera vez y me dijo, oye, me dijeron, ¿cuántos días hace que estáis incomunicado? Hace como 20 días, ¿no? No, hace como 15 días. Ahora me dijo, hay una... Va a venir el presidente de la corte y va a venir a hacerle una visita a los detenidos. Ahí puedes hablar y tú decirle cosas que te dejan libre, pues me decían. Entonces yo me preparé. La camisa que tenía, le había sacado todo lo que me sobraba de aquí hacia abajo, la había sacado y la usaba como pañuelo yo. El partón me lo venía muy poco porque estaba lleno de sangre todavía de los cabros que habían caído. ¿Usted estaba con la misma ropa? La misma ropa. Que no me dejaban usar nada. Y el 18 de septiembre vino el presidente de la corte a hacer la visita a las cárceles. Yo me acuerdo que lo sentí de adentro que decían, cuando pasaron y la gente, mucha gente que hablaba y hasta que yo traté de arreglarme mejor, llegué y le saqué el otro pedazo de camisa que tenía y me lo puse aquí en el cuello para verme un poquito mejor. Cuando, esperando que llegaran a visitarme a mí, cuando no había nadie, en eso siento una voz que dice, ¿y dónde está el criminal ese del seguro obrero? Le dicen, una voz. Ya lo vamos allá, su excelencia, le dijeron. Y abre la puerta y entra un señor y me pregunta, me hizo una serie de preguntas, y entre ellas me dice, ¿y cuánto te pagaron a ti, me dijo, para que fuera ya seguro? Entonces yo le dije, ¿y cuánto les pagaron a ustedes tales por cuales para que fueran y mataran a todos mis compañeros de allá? Le dije. Me plantaron un empellón y otro gallo que estaba al lado ahí me tiró como una bofetada así y me arrinconaron en la muralla. Y abrieron la puerta y salieron, en chopé para afuera. Y cerraron al tiro y yo sentí la cadena que cuando el cerrojo y el candado. Entonces yo pensé, aquí la maté más todavía. Po. Porque en vez de que me dejen libre, me la maté más adentro todavía. Y más tarde sentí a todo esto. La elección, esto era en el mes de septiembre, la elección era en octubre. Sentí que se abría la puerta del calabozo y entró un señor con patocito blanco, muy encachadito, muy monono. Entró y me preguntó, ¿tomó desayuno? Me preguntó, ¿desayuno? No, le dije, yo no tomaba nada. ¿Qué iba a tomar desayuno? Sí, el almuerzo mi mamá me lo llevaba a la hora de almuerzo. Y me lo llevaban al otro día en la mañana, me lo llevaban para arriba. Las papas, la carne, todo ya hecho tira arriba, donde lo habían partido, porque podía llevar alguna arma, alguna lima, alguna cosa, no sé. Y llega el señor, me dice, ¿quiere servirse? Me dijo, no, le dije, no me sirvió nada. Pero uno va a tomar una lechecita, me dijeron alguna, un sándwich, o le echáis un bistec a los pobres. Yo pensé, inmediatamente pensé, yo me van a envenenar.
Total que me llamaron, dejó el gallo y me dijo, yo le voy a echar, fuma, me dijo. Sí, le dije yo, ¿qué cigarrillo? Tuf, taf. Y ya como a la hora después llega, se abre la puerta, otra vez, y aparece un señor, el mismo gallo, con una bandeja y un bistero pobre y un tazón de leche. Más convencido yo que me iban a envenenar. Yo pensaba, ¿me lo comeré o no me lo comeré? ¿Tendrá algo o no tendrá? Pero de tanto el hambre que tenía que al fin me lo comí. Casi me morí ese día. Pero era que donde me lo comí todo, no tenía nada. Cuando llegó el mozo, porque era mozo, de casino de oficiales, me dice, señor, me dijo, pida lo que quiera, me dijo, que el casino oficial está a disposición suya. Yo aún no lo creía, pero ya me ensayó eso ya, y después el gallo me pregunta, ¿quién se quiere servir para la comida? Me dijo. Y lo que sea, a su gusto, vale. Aún no la podía creer ya de que estuvieran ofreciendo eso. Entonces que a la comida llegaron con la comida otra vez. Entonces la comida mía que me llevaba mi mamá, se la di yo al gendarmen. Y yo me comí la comida de allá. Y ahí fue donde me caí y me dijo, el casino oficial me dijo, pide lo que quiera, me dijo, lo que desee nomás, me dijo. Está a disposición suya. ¿Y qué había pasado? Hasta yo dije, habrán sido del movimiento que me mandaron esto, que piden pensión, alguna cosa. Nada. Cuando llegué a la penitenciaría después, me dijeron, aquí vas a conocer a un señor, me dijeron que te tiene mucha admiración. Yo no sabía quién era. Entonces llegó un caballero ahí y me dice, ¿cómo lo has atendido? Me dijo. Bien, le dije yo, muy bien. Me refiero, me dijo, a la comida y a lo que recibí usted, me dijo, del casino de oficiales, me dijo. Porque aquí me dijo, ya di orden de que lo atendieran igual, me dijo. Era el proveedor de todas las cárceles, regimientos y cuestiones así, que iba en la misma, en la visita que hizo el... La misma comitiva. La comitiva y a él, y que... Y le había parecido también de que, a pesar de todos los fregados que estaba yo, había... Le había hablado a la autoridad. Es decir, no le había hablado, sino que le había enrostrado lo que me había dicho. ¿Usted estaba cuando Francisco Sin se escapa o no? Cuando le pasan la ropa, cuénteme algo. No, de Francisco Sin. No. ¿Francisco Sin le contó algo a usted alguna vez o no? Él me contó a mí. De cuando él lo bajaron, él se metió a la oficina, se arrancó y se metió a una oficina. Y ahí están una enfermera y enfermero. Entonces, quizá con qué cara le diría él que lo podían matar. Y le dieron un delantal y lo sacaron junto con ellos para afuera. Para él fue más fácil porque él era sobrino de Guillermo Franque, el que había hecho toda la construcción ahí en el barrio cívico. Y era un gran partidario de Gustavo Roy y de Alessandri. Así que lo perdonaron, según me dijo él, con la condición de que nunca figurara en ninguna cosa. Vamos de nuevo a la...
a la penitenciaría. Usted estaba, me estaba contando que quedó, que fue condenado, y que cuénteme lo de la condena, cuánto. Yo no me acuerdo cuántos años me tiraron al principio. ¿En ningún momento lo condenaron a muerte? No, a muerte no. Pero no me acuerdo la cantidad de años. Entonces ahí Fernando Guarero, de Valparaíso, que nos defendía a nosotros, apeló. Y la apelación era la mía. Entonces en esa apelación salió que yo salía 5 años fuera del país. Relegado por levantamiento armado contra el gobierno constituido. Pero después llegó el indulto. Ahí, recuerde que cuando el alcaide nos dijo, nos reunió, nos dijo que viene el indulto. Entonces nos reunió a nosotros y nos dijo, yo sé que esto es ilegal, dijo. Ustedes me van a traer muchos problemas si los largo. Pero más problemas me van a traer si los dejo. Como ya haya ganado Pedro Aguirre Cerda ya. Así que le doy 5 minutos para salir de aquí de la penitenciaría. Cuando él terminó de hablar, yo estaba en la esquina esperando la micro. Estábamos todos allá esperando la micro para que pasara luego, para irlo, arrancarlo luego de ahí. Oiga, cuénteme acerca del jefe y usted estuvo en una calle con él, hablaba. ¿Hablaban de este tema? ¿Hablaron de lo que había pasado en el seguro? ¿Cuál era la...? Bueno, eso, en un principio sí, él estaba muy, muy condolido de todo lo que había pasado. Y tuvimos que contarle en detalle las cosas que nos habían sucedido dentro del seguro. Pero también... En eso, en los últimos días que pasamos, cuando estuvimos juntos, porque se hablaba mucho de que Carabineros se iba a tomar la penitenciaría. Y si Carabineros se tomaba la penitenciaría, quería decir que a nosotros nos iban a matar. Y eso se hablaba dentro, penal. Tanto así que los mismos presos y todo el mundo está dispuesto a dejarse matar ahí peleando porque no se, Carabineros no se tomara la penitenciaría. Los presos también le tenían miedo a los Carabineros. Y a raíz de eso nos separaron. A mí me dejaron con Óscar Jiménez y con el jefe. Y a veces me enfermaban los dos y tenía que cuidarlos yo. Sale y ¿qué pasa después cuando llega, cuando está afuera? ¿Qué pasa con el miedo, con el movimiento? A usted y a todos los sobrevivientes les hacen homenaje, los condecoran. Sí. ¿Pueden estar al aire libre, sí, o vivir pero, normalmente? O a ver, ¿qué pasa? La verdad es que al salir, al pelear, al estar peleando, no sentíamos miedo, no sentíamos nada. Sabíamos que íbamos a morir. Pero ya cuando llegó el indulto y vislumbramos de que podíamos salir vivos de ahí, ahí se siente miedo. Que haya cualquier cosa y que lo maten a uno. Por lo menos, personalmente,
Yo era el que andaba en la calle y pasaba un auto y pegaba un el escape y sentía, yo creía que era una detonación. Y me tiraba a la muralla y me metía a una puerta y porque creía que me iban a matar. O sea, que uno cuando vislumbra, que uno ya va a salir vivo ya, se le pasa todo el miedo, lo que uno no siente miedo, y tiene miedo que lo maten. Cuando estaba en la penitenciaría no lo sentía. Cuando estaba en la cárcel ni en la penitenciaría. Sabía que me iban a matar y que la bala iba a llegar de una parte o de otra, no sabía, pero de alguna parte iba a llegar. Don Carlos, ¿y hacían homenajes? ¿Los condecoraron? ¿Quién les dio las condecoraciones? En Valparaíso me la dio, en Santiago me la dio don Jorge González, en el Coliseo Popular aquí en el Teatro Almacea, aquí en Santiago. Y en Valparaíso me la puso don Plutarco Badilla, que perdí un hijo también ahí en ese. Y es muy bonita. Pero son cosas muy tristes, ¿eh? Porque uno, como sé yo, converso esto y se me figura que lo estoy viendo, se me está presentando el panorama de que pasé ahí. Y siento los ruidos, los gritos, los cabros. Siento el sonido de las balas. O sea, la primera vez que sentí todo eso fue cuando llegué a la cárcel el día 6 de septiembre. Ahí yo despertaba y sentía, veía la celda llena de humo. Sentía los gritos y las detonaciones de los fusiles. Y yo mismo me daba cuenta que me estaba volviendo loco. Me azotaba la cabeza en la muralla y le pedía agua a los gendarmes. No me llevaron nada, ni una cosa. Pero me recordé de que al desocupar el calabozo donde yo estaba, el fulano que salió de ahí me dijo, de ajo en la cama, me dijo. Entonces, yo cuando le pedí agua y no me lo trajeron, principié el calabozo oscuro, todo eso, principié a tantear de ajo en la cama y encontré una botella y un pedazo de pan duro. Me comí el pedazo de pan duro y tomé un trago de, no sé, si era agua o eran orines, no sé qué es lo que era. Pero una cosa más rica que esa no he tomado nunca nada. Y así se me pasó. Y nunca más soñé más. Nunca más soñé lo seguro. ¿Usted después siguió a la vanguardia popular o no? Un poquito de tiempo, ¿no? Después me retiré. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Oye, se perdió todo ya. Poca, el movimiento murió después del 5 de septiembre, ¿no? Después que cambió nombre. Cuando se llegó a un movimiento, siguió bien. Pero cuando cambió el nombre, ya no era igual. ¿Jorge González le dio alguna explicación? ¿Tenía algún razonamiento para eso? No. Es que ya no. Yo no me vi más con Jorge González. Yo lo que le agradezco a Jorge González mucho, que le enseñó a la juventud y a nosotros mismos a ser verdaderos chilenos. Nos enseñó el espíritu nacionalista que tenemos.
y que hasta hoy día mantenemos. Nos enseñó a no creer en doctrinas ajenas a nosotros, ni en el comunismo, ni en el fascismo, ni en ninguna cosa. Éramos chilenos y nosotros teníamos los chilenos nada más. Lo que nunca nos pudo quitar era que eran partidarios de alemanes. Militarmente éramos muy partidarios de alemanes, pero no de Hitler ni de las barbaridades que cometieron después, no. Mira, usted va a todas las ceremonias del 5 y 7 de septiembre. ¿Cuándo empezó eso? Eso siguió siempre, siempre. ¿Empezó en el 39? 39, y siguió. El 39 hicimos la gran romería al cementerio, pero ahí íbamos todos los partidos políticos. ¿Usted se quedó a vivir en Santiago o en Valparaíso? En Santiago. ¿Y se fue organizando y se fue generando una cosa de recuerdo anual? Cuénteme un poquito eso. Después se hizo el Comité 5 de Recuerdo. Y las veces que nos juntábamos el 5 de septiembre. Y día antes, día 5, o en el cementerio o en el seguro, a colocar la corona. José Salazar, en el ingreso al seguro obrero, fue una desgracia involuntaria, ya que la orden era no disparar sobre nadie. Y no todos los oficiales a cargo de la represión aceptaron cumplir con las órdenes de disparar y asesinar. Frente a la universidad, el propio capitán Sáez debió disparar el cañón, pues sus oficiales se negaban. El cañonazo mata a 4 estudiantes y luego otros 3. Hay que liquidarlos a todos, pero Fuentes se niega, intercede para salvar a los rendidos y termina siendo detenido él mismo. Si no fuera por la intervención del diputado Raúl Marín Balmaceda, no habría sobrevivientes ni este testimonio histórico. Y se hubiera construido impunemente una historia oficial falsa. Ninguno de los oficiales participantes de la masacre pagaron su responsabilidad por la orgía de sangre. Tampoco el comandante de carabineros, Humberto Regada, ni el presidente, Arturo Alessandri. Todo fue enterrado con la cobertura de la injusticia y la hipocresía del sistema. Thank you.